Bueno, yo creo que, a ver, bueno, falta un minuto, pero yo creo que podemos ir empezando ya. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es eh, David Rodríguez, soy CTO en Intelequia, eh, somos una empresa partner de, de Microsoft eh, de aquí de, de Tenerife. Y, eh, y bueno, pues soy eh, sí, el director técnico, más o menos, en, bueno, más o menos no soy el director técnico, y, el, y bueno, pues también soy eh, MVP de Azure ¿vale? y Microsoft eh, Regional Director. Eh, que es como una especie como de eh, honor o, o nombramiento que, que nos dan a, a gente que, bueno, que, aparte, estamos liderando comunidades técnicas como puede ser incluso la de Tenerife Dev, aparte también pues, estamos eh, pues, en contacto con, eh, con empresas ¿vale? y somos un poco como el altavoz bidireccional entre Microsoft y, no, y, y al final y los clientes. ¿no? O sea que Microsoft, por ejemplo, lo que hace es trabajar. Eh, con una red de partners, vale, con lo cual, a no ser en el tema de no de, de personal de ¿no? de Xbox o cosas de juegos, todo lo que es negocio pues siempre va a través de, de partners, ¿no? Entonces bueno pues, la eh, es que es un honor porque somos 150 a nivel global, en España somos dos, vale, o sea que me nombraron en, en abril de este año y, y bueno pues un honor porque bueno y cualquier cosa que necesiten incluso eh, de tecnologías Microsoft, cualquier duda o algo que podamos solucionar pues ahí tienen mi Twitter y, y estoy encantado de de ayudar, vale. De hecho, eh, es, bueno, con esto por aquí, ¿vale? La semana que viene eh, tenemos un Azure, un Azure, Bootcamp, no, estoy con los de Azure, es un Global Office de 365 Developer Bootcamp, ¿vale? Lo hacemos en Intech, ¿vale? Ahí está, ahí está la dirección del Meetup, por si alguien quiere apuntarse, va a ser todo un día de, de workshop, ¿vale? Pues para aprender a desarrollar so, eh, ¿no? sobre, eh, Tecnologías de Office 35, eh, pues, pues Teams, eh, Flow, eh, SharePoint, ¿vale? O sea, si va a ser como no solo charlas, sino también con workshop después de cada charla, ¿vale? O sea, que si quieren apuntarse eh, por ahí. Hay plazas limitadas, ¿vale? Y bueno, también Microsoft nos ha enviado algunos buenos goodies, ¿vale? Y además, los patrocinadores y todo, va a haber eh, eh, también estamos cubiertos de comida, o sea que, bueno, podemos pasar un día entretenido allí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, al, al lío. ¿Qué es lo que vamos a ver eh, en esta. 45 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ver una introducción, ¿vale? A ver cómo desarrollar pues, bots, ¿vale? Con la plataforma, bueno, con la propuesta de Microsoft, ¿vale? Con el bot framework. E incluso después cómo vamos a poder eh, conectarlo a distintos canales, como pueden ser, eh, bueno, canales de Microsoft, como puede ser Skype o Teams o lo que sea, pero obviamente no Microsoft, ¿vale? O sea, Facebook Messenger, Telegram eh, o incluso Alexa. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de, de probar Alexa, si no lo, lo podemos ver eh, luego también probarlo allí. Eh, para ver eh, cómo conectar todos estos. Eh, nuestro bot a todo este tipo de canales ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, vamos a ir calentando un poquito aquí eh, ¿Quién me da una razón Hoy en día para hacer un bot? Venga ¿Alguno se le ocurre alguna idea? ¿Tareas repetitivas? Tareas repetitivas Muy bien Chatbot, o sea Soporte, ¿no? A lo mejor como de cara al usuario ¿Vale? Muy, sí, sí, obviamente son Dos escenarios, obviamente, que están Que están pegando Vale, con asistente de vos te refieres no o sea sí sí eh, muy muy bien o sea, está muy bien bueno pues incluso yo les voy a dar no una ni dos ni tres sino tres mil millones de razones vale, <laughs> vale eh, que son eh, el número de usuarios y esto es un dato fíjense, fíjense con, con un dato esto fue en 2015 este dato o sea 3 mil millones de usuarios activos en plataformas de mensajería pasaron el número de usuarios eh, si se ven esa, la, el número de usuarios en, la, en redes sociales, sería la, la línea azul-negra, ¿vale? y la naranja es la de usuarios activos en plataformas de mensajería. Y esto es fácil de corroborar. Si miran ustedes las estadísticas que tienen en ¿no? el, el móvil, ¿no? el, el, las aplicaciones que usan más y cuánto, ¿no? ¿Cuánto se come la batería, se darán cuenta que el WhatsApp ¿vale? es lo que más se come. Eh, lo segundo puede ser a lo mejor un Skype o Telegram, ¿vale? o sea, se queda que aquí hay ¿no? un mundo dividido ¿no? entre, tel, entre Telegram y WhatsApp. Pero obviamente estamos todos metidos ahí. Y eh, claro, los grandes grandes players, no, los Microsoft, Apple, Facebook, ¿vale? Saben esto, ¿vale? Y saben que donde hay, donde hay usuarios, ¿vale? Pues hay negocio. De hecho, no sé si han oído hablar, pero uh, en breve, creo que uh, para principios del año que viene ya empiezan a introducir eh, eh, ads, ¿no? O sea, publicidad dentro de WhatsApp, ¿vale? Ya eso existe dentro de Facebook Messenger, aunque no se esté explotando como tal, ¿vale? Hay mucho más. Eh, publicidad dentro de lo que sería el muro ¿no? de, de Facebook, etcétera, pero sí que lo hay también en, en, en canales de mensajería, de acuerdo. Eh, y hay datos interesantes, así como por ejemplo que el 52% de los usuarios prefieren hablar con un asistente de voz, perdón, o chatear, ¿no? Como decíamos antes de lo de soporte, que llamar por teléfono a un, a, un, no, a un call center. Y esto creo que, a ver, levanta la mano los que prefieren chatear que un call center, o sea, un 98% más o menos, o sea. Está claro que somos el perfil de usuarios que usaríamos este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Lo demás es que eh, tiene otras cosas, y, y con lo que dijiste antes, lo tenemos de automatizar. Y es que cuando, y yo pongo otro ejemplo, ¿vale? que es una, una cervecería de aquí, Chutney, no sé si alguien ha probado la cerveza Chutney, una buenísima, o sea, la recomiendo. No tengo comisión, pero es que me encanta. Vale, eh, pero bueno, es una cervecería, vale, de, de, de no, handmade, no, de, de estas de, de que ha salido de aquí de, ¿no? de, de, un garaje prácticamente, de aquí, como, eh, de, aquí de, de la zona norte y, el, y bueno, pues sirven, vale, el tema de los pedidos eh, o por lo menos como lo hago yo, como lo hacemos casi todos, es a través de su canal de Facebook, a través de chateando con ellos, oye, pues pido una caja para cuándo? ¿vale? y es un trato de esa forma. Imaginemos que, bueno, y están creciendo, la verdad es que están, están buenas las cervezas, que están creciendo mucho, eh, claro, cuando esto empieza a escalar, tiene dos formas, o, o cambian obviamente la forma de trabajar, pero si quieren seguir manteniendo ese canal, seguir explotándolo, eh, obviamente tendría que poner más gente ¿no? atendiendo a, a detrás, ¿no? y, eh, y el chat a lo mejor es algo, ¿vale?, que eh, permite escalar de una forma, ¿vale?, mm, exponencial ese tipo de... De cosas, ¿no? O sea, si estamos todo el día metidos en la, ¿no? en la, en, en la plataforma de mensajería y sin tener que descargar una aplicación que probablemente borraré o no usaré, simplemente en las plataformas de mensajería todos los bots son contactos, ¿de acuerdo? Y ahí sí que hay también otro factor crítico que es que eh, normalmente las aplicaciones las descargamos o solo usamos las más, eh, no, las, las, las más las más que usamos y el resto, pues, obviamente las cogemos las instalamos una vez, las probamos porque alguien nos lo dijo y después la borramos. Con los contactos eh, Tense cuenta de una cosa, no hacemos eso. Son contactos que agregamos a nuestra agenda, siempre se queda ahí. ¿Vale? Y potencialmente, si tú has establecido una conversación con un bot, potencialmente tú más tarde puedes hacerle push ¿vale? y hablar con esa persona en modo proactivo. ¿Vale? Bueno, eh, obviamente estas eh, el tema de mensajería eh, no solo es solo texto, vale, se puede apoyar obviamente en voz, se puede ap apoyar eh, en interfaz táctil. ¿vale? O sea, estamos acostumbrados a ver el chat eh, los chatbots pues, solo de modo texto, pero ya veremos que van a soportar muchas cosas más como son cards, ¿vale? que van a, que tienen un layout en el que que no sé que tienen, pues, soportan animaciones soportan carrusel de fotos tienen botones acciones sugeridas, cosas que van a facilitar mucho más el la interacción con, con el bot ¿vale? a ver, ¿quién ha probado el el bot del JSD? pues mal hecho, tiene que haberlo probado más, bueno <laughs> Bien, vamos a hacer una, un ejemplo, vamos a ver cómo, eh, para, para el evento, ¿vale? pues hemos hecho, hecho un, un bot, ¿vale? Que está ahí, de todas maneras la, la dirección y todo el código va a estar también en GitHub, lo voy a compartir, ¿de acuerdo? Y eh, está disponible en esta URL, ¿vale? JSD, eh, perdón, JSD-bot, eh, bueno, pero también está con el short, ¿vale? Que sería eh, JSD-bot en Bitly, ¿vale? Bueno, pues eh, tenemos este bot, ¿vale? Partimos de aquí, eh, vamos a ver cómo funciona, tenemos eh, una presentación, bienvenido, eh, tenemos sesiones, ponentes, ayuda, ¿vale? Quizás las la cosas más importantes. Y lo de ayuda incluso es importante para poder decirle a la gente cómo poder interactuar con el bot, porque, bueno, a lo mejor yo me, me imagino a lo mejor Alexa o a Google Home, por pues mejor las típicas preguntas. Vale, pero eh, no me sé de entrada cómo empezar a interactuar con un bot sin eh, haber esta, Bueno, la primera vez que lo conozco, ¿no? Entonces también esta de cómo esta carta de presentación para, eh, para ver, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pinchamos horarios, dice, vale, eh, estos son los horarios, las sesiones que hay, sesiones del track 1, track 2, track 3, son cosas que puedes preguntar, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, por ejemplo eh, sesiones del track 1, ¿vale? Y si se fijan, ya me sale incluso otro formato, ¿vale? Con un carrusel, ¿vale? De... de por así decirlo, de lo que hay de contenido, ¿vale? Del track 1. De hecho, incluso si pusiera eh, sesión eh, o, por ejemplo, ¿quién es eh, David? ¿Vale? Pues me sale, eh, bueno, pues, ¿quién es David? Es un ponente, me va a dar esta charla, ¿vale? Y podemos incluso ver más y ver todo el detalle, la biografía o cualquier cosa de, de esto, ¿de acuerdo? Eh, podemos no solo, eh, esto lo podemos incrustar en una web, como ven, está en un navegador, podemos poner lo típico de esto que se abra, ¿vale? Podemos pagar soporte a una web, a un canal de soporte, y eh, podemos abrirlo después a más canales, ¿vale? Fíjense que si pongo, por ejemplo, eh, Telegram, ¿vale? Creo que aquí, de hecho, había más preguntas que pueden preguntar la clave de la Wi-Fi y todo esto, Que ¿vale? <laughs> estaban aquí. Eh, fíjense que aquí está, por ejemplo, para, eh, para añadirlo a Skype, ¿vale? Y a Telegram, son como un enlace, ¿vale? Y este enlace, cuando se hacen clic, realmente, eh, lo que hacen es añadir al bot, ¿vale? Como un contacto. Vale, y se va a quedar como un contacto de Skype. Si hacen el de Telegram, se queda como un contacto de Telegram. Si hacen el de Facebook Messenger, se queda como un contacto de Facebook Messenger. Y a partir de ahí ya pues, se puede iniciar una conversación, simplemente con un enlace. ¿de acuerdo? Ese enlace lo pueden embeber en, en una web, en un correo electrónico, en un correo. ¿vale? Y las mismas pre preguntas y respuestas que estamos viendo aquí, pues las podemos hacer a través de, de Skype. Por ejemplo, eh, venga, la wifi. ¿no? La clave de la wifi. Eh, vale, ahí está. vale durante el evento, bla bla bla, vale, es una forma fácil de dar soporte a un evento como como este tipo. Eh, viendo en el de Telegram, vale, y eh, para hacernos una idea un poco de, realmente por detrás está el mismo código funcionando, la misma instancia eh, echando para atrás, vale, y tienes la el mismo, vale, de otra no otro sabor, pero es exactamente igual. Si fijan el contenido es el mismo, vale, y eh, de hecho, el. No, tu libro no sé por qué. Vale, el, si piden la ayuda, pues de la ayuda de cosas que pueden preguntar al bot, las sugerencias, ¿vale? Como, como es bastante importante. Y eh, también, eh, bueno, pues también soporta algo que no estamos acostumbrados a ver en Telegram, que también soporta las cards. ¿vale? se si fijan, también soporta el, el mismo tipo de cards, se adapta, ¿vale? Al, al canvas, ¿no? A, al, a la pantalla final y al canal, ¿vale? Con lo cual, eh, estamos programando una vez y realmente. Sirviendo en multicanal. ¿vale? Y un ejemplo final que quería enseñar era el de Alexa, por si alguno no lo ha visto. Eh, no lo pude traer aquí porque con el tema de la Wi-Fi no pude. ¿vale? Entonces lo que hice fue. ¿vale? Alexa, abrir JSD Canarias. Buenas. ¿A qué hora habla David? David Rodríguez está hablando sobre construyendo un bot con Node.js y asura las 14:30 pm el 11 de noviembre de 2018 en el Aula Magna. Bueno, es simplemente para que vean que eh, Alexa no deja ser un canal más, solo que eh, ha pasado el bot de, de pasar de solo renderizar texto, ¿vale? A hacer usar la, la, ¿no? las apis de, de texto speech y convierten ese texto en voz, ¿no? Entonces Tener un bot, empezar por el chatbot, es esencial para tener, o, debe, o es más cómodo, ¿vale? eh, Para después pasarlo a, a texto. Primero porque vamos a cubrir después todos los canales, ¿vale? Si lo hacemos de esta forma. Bueno, entonces, ¿qué es un bot? ¿Vale? O sea, en todo esto, ¿vale? Eh, está muy bien, pero ¿qué es esto realmente? Eh, pues bueno, con la propuesta de Microsoft realmente, eh, un bot es un API REST, ¿vale? Es un API REST que tiene un endpoint que es API barra mensaje. De entrada tiene un JSON de entrada que es, digamos eh, el input, ¿no? La actividad con la que me viene con la pregunta y nosotros hacemos nuestra API lo que sea, procesamos y devolvemos un JSON con la respuesta, ¿de ¿acuerdo? Y a partir de ahí se conecta a una plataforma de, de vale, de en este caso el bot connector de, de, de Azure, ¿vale? Que es el capaz, el que ahora coge y distribuye al resto de canales. Obviamente para facilitarnos y no tener que estar, eh, por decirlo, empezando ¿no? el código de cero en cada, ¿no? en cada bot hay un SDK, ¿vale? Que es el sería el, el bot builder, ¿vale? Que eh, va a permitirnos realizar, digamos, automatizar muchas tareas, ¿vale? Y simplificarlas, ¿vale? Cosas como por ejemplo guardar el estado de una conversación. O eh, guardar el estado de una conversación, bueno, el, dependiendo del canal, pues a lo mejor decir una cosa u otra. A lo mejor resulta que para el canal de voz nos interesa que la respuesta sea más corta, ¿vale? Y para un canal de, ¿no? de, de texto, pues podemos explayarnos más, ¿de acuerdo? O a lo mejor si incluso hay un dispositivo que no soporta imagen, pues para qué le voy a estar enviando eh, las fotos, ¿no? Bien. Y después también otro conjunto de, de servicios, como pueden ser eh, servicios de creo que ayer, ayer, ¿vino alguien ayer a la sesión de John? La de la del. Sí? Vale. Pues a, había, se acuerdan, había como también como el tema de los intents, el tema de análisis sintáctico de las frases, ¿vale? Pues también eh, hay otro tipo de servicios igual vale ahora lo veremos lo veremos en detalle para analizar sintácticamente todas esas frases y convertirlo en intenciones o sea si tengo una frase vale eh, pues por ejemplo a qué hora habla David eh, pues por ejemplo vale entonces hay una cosa que es a qué hora y David sería otra, otra parte no entonces puede dividir eso en intenciones tenemos un servicio que nos lo hace y nos lo pasa ya como resultado de acuerdo entonces el, al final el bot framework vale es digamos como el conjunto de herramientas ¿vale? que el Microsoft Bot Framework es el conjunto de herramientas de Microsoft para solucionar esta problemática. Tenemos, como decíamos, el Bot Connector, ¿vale? Que es el que está el servicio de Azure que, bueno, que, que nombraba antes, que lo que se va a encargar de si yo tengo mi API aquí, que sería el, ¿no? Desarrollada con el Bot Builder, nos va a permitir simplemente con, un, con normalizando a través de un JSON, él, dependiendo del canal ya se va, va a hablar el idioma de ese canal, ¿de acuerdo? Está claro que las cards que hay que enviar a Facebook son distintas que las cards que hay que enviar a Skype, que, pero nosotros nos vamos a olvidar de esa parte, ¿vale? Ah, siempre hay algunos, ah, como siempre, ¿no? igual que cuando hacemos web, siempre después en Chrome hay que hay un, ¿no? algún CSS hay que tocarlo, ese tipo de cosas existen, obviamente, pero eh, el 99% de las cosas están en eh, eh, esta, esta historia, ¿vale? Eh, y tiene dos sabores, ¿vale? Bueno, aquí no se ve bien, pero el SDK eh, está soportado del Bot Builder eh, en C# Sharp y en Node.js, ¿vale? Que es lo que eh, estamos vamos a ver aquí hoy. Bueno, pues, eh, esta va a ser la última slide. Y ahora vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. ¿vale? ¿Cómo construir un bot? ¿vale? ¿Cuáles van a ser las fases de construcción de un bot? Son seis fases. ¿vale? Y esto yo creo que aplica, si lo, si lo fijan, o sea, si se, fijan se, se aplica a cualquier tipo de proyecto. Si ponemos, quitamos, esto, quitamos lo de bot y ponemos cómo hacemos una web, prácticamente los pasos todos son los mismos. ¿no? O sea, tenemos que planificar, o sea, tenemos que hacer mockups de lo que vamos a desarrollar antes de tirar una línea de código. Todos lo hacemos, ¿verdad? Levanten la mano. ¿Vale? Pues tenemos que planificar, validar, testear esos mockups antes de empezar a disparar una línea de código. A ver, venga, vuelve a levantar la mano si tiene. Bien, el, obviamente después, una vez validados esos mockups, entra la fase de construcción, ¿vale? Y donde empezamos ya a construir y empezar a probar, ¿vale? Entramos en, a lo mejor, un ciclo agile, de, pues, iterando, ¿no? Pues, añadiendo más funcionalidades a, al bot. Una vez que está en el estadio que nosotros queramos, ¿vale? Pues, lo que hacemos es pasamos a publicar, ¿vale? Y en publicar, pues, lo publicamos. A través de los canales que, eh, que queramos publicar, a través de, como he comentado antes, los que hay. Eh, y, el, y bueno, conectarnos, no conectarlo a los canales. Y finalmente, y esta es la parte más importante, y, y, y creo que es, sobre todo desarrollando bots, es casi de lo más importante. Yo creo que la primera y la última, con el desarrollo de bots, son las más importantes. Porque lleva frustraciones, por ejemplo, cuando alguien coge un bot, ¿vale? y tú lo desarrollas, tú lo, empiezas a ponerle ahí las frases, ¿no? los intents. Y tú dices, bueno, oye, ya me está respondiendo, me responde. Y se lo das a cualquier otra persona que está al lado y no vamos no responde ni a una cosa. Dices, esto esto no es una porquería. Y es porque ninguno de nosotros preguntamos las cosas de la misma forma. O sea, y simplemente es cambiando las palabras. Cambia, o sea, ¿Y qué, qué es lo que hay que hacer en este, eh, aquí? Bueno, pues lo, lo, la parte buena, ¿vale? Es que normalmente hay una herramienta aquí para entrenarlo eso. No hay que, no hay, no se, no hay que ir al código fuente a modificar, ¿vale? En el 90%, en el 90 de los casos, casi todo es añadir en variaciones ¿vale? a las frases o a las palabras que, nos, ¿vale? que, que solemos hacer. Y además podemos ir viendo cómo esas frases cuáles son a través de esa herramienta. ¿vale? Entonces podemos ir añadiendo y dicen, ah, bueno, pues mira, esta frase es de, significa esta intención, esta otra frase significa esta. Y podemos ir acotando esa historia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, vamos a ir viendo cada una de estas fases, ¿vale? Vamos a empezar por la de planificación. Para ver, eh, pues. Cómo, eh, con qué herramientas contamos, ¿vale? Y de hecho voy a hablar aquí de cosas de Microsoft, pero no Microsoft también, ¿vale? O sea, de hecho voy a hablar de, de cosas, de, por ejemplo, de Google también, voy a hablar de Bot Society también, que es una herramienta para hacer mockup que, que está muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por... Eh, vamos a hacer un mockup de un bot, que es... ¿Por dónde empezamos? Por lo más fácil, eh, o la propuesta más fácil sería venirme, a abrir un archivo de texto, ¿vale? Y abrir algo como esto de aquí, ¿vale? ¿Se, se lee bien? Pongo un poco más de zoom... Digo, bueno, usuario eh, igual David, eh, bot igual JSD bot, ¿vale? Y esto es una especie de como de markdown, ¿vale? Para diseñar conversaciones, ¿vale? Entonces, esto es como el, el chat de bienvenida, ¿vale? Entonces, podemos hacernos ficheritos, ¿vale? Para irnos imaginando cómo son esas conversaciones, ¿de acuerdo? Para irlas modelando. Se dice, hola, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿qué respondería el bot? ¿no? Hola, soy el bot de JSD y en qué puedo ayudarte. Eh, vale, el usuario, dime las sesiones de David. Bueno, pues David habla no sé dónde. Entonces empezamos a imaginarnos esos escenarios y, y para poder imaginarnos por qué, eh, no, por, cuáles van a ser las intenciones, cuáles van a ser las frases y es el punto de partida para empezar a validar. Si esto empezamos, a, eh, lo cargamos en una herramienta que se llama eh, el, eh, sí, el Bot Framework Emulator, vale, con local. Ah, tenemos además el beneficio de que coge, vale, y ese archivo nos lo pinta en modo chat, vale, o sea, nos simula. Y como decía, este Markdown soporta también cards, soporta eh, carruseles, ¿vale? O sea, se pueden hacer ese tipo de cosas. Eh, la verdad es que esto, esta, esto los ficheros.chat, es bastante nuevo en la última versión de, de Bot Framework eh, y realmente, y yo la verdad es que, bueno, lo tengo que recomendar, ¿vale? Hay una, una forma también mucho más profesional de, de hacerlo, ¿vale? Hay una, un software, bueno, un software, una plataforma que se llama Bot Society, ¿alguien la conoce? ¿No? ¿Vale? Que permite eh, hacer esto de una forma mucho más gráfica, ¿vale? Eh, mucho más profesional. Vale, si se fijan eh, cuando creo un proyecto creo un mockup pues me es eh, una herramienta en la que me va a permitir bueno pues qué dice el usuario vale voy a ir añadiendo pues mira aquí va a decir esto vale el bot que me responde me va a responder esto vale pues le he una no pues vale estas son las sesiones. Y digo y aquí está la respuesta y además esto es un carrusel con donde subo una foto va a haber un botón que va a tener esta acción de acuerdo entonces si se fijan el resultado lo bueno de la herramienta es que me va a permitir si lo voy a play me va incluso a hacer una simulación ¿vale? de, de todo esto y cuando estamos hablando con un cliente o estamos desarrollando una, ¿no? un servicio de este tipo, es mucho más, eh, bueno, eh, creo que podemos, transmite mucho más realmente que a lo mejor lo otro. ¿no? O sea, realmente da la experiencia de usuario. Eh, además, lo podemos exportar, se puede exportar a vídeo y todo, con lo cual queda mucho más profesional. Eh, aparte, podemos testear, ¿vale? que es otra parte interesante de la herramienta, que puede hacer un test de usabilidad. Yo tengo este, ¿no? este mockup y ahora quiero testearlo con una serie de usuarios. ¿vale? Pues le comparto con sus usuarios eh, ese mockup y eh, pues el usuario va pinchando ¿vale? y, va, y tú vas viendo realmente cuánta porcentaje de gente ha hecho clic en un botón cuántos en otro vale y puedes ya dinámicamente antes de disparar una línea de código <laughs> rápido vale podemos ir ya testeando eh, el bot eh, o por lo menos la idea del bot que queremos hacer vale bueno eh, eso sería la parte de, ¿no? de de planificación yo creo que con... hay más herramientas pero yo creo que de, de gratuitas alguna y de hecho la bot society tiene un tier gratuito también el que acabo de mostrar es gratuito vale, aunque después ya eh, para por ejemplo la parte de, ¿no? de, de compartir sí que es de, ya de pago de acuerdo el, la parte de construcción vale o se vamos a ver eh, cómo empezar con la con, cómo construir un bot vale o sea, obviamente el primero que tenemos que necesitamos es el sdk vale para, para instalarlo y eh, después ya, bueno, pues podemos crear entonces con el SDK un bot directamente en Azure, nos lo instalamos o lo empezamos ya de cero en local, y después vamos a añadir esos, eh, esos servicios inteligentes. Vale, vamos a verlo. Eh, todo parte de aquí, ¿vale? El SDK. Esto sería la URL que, que tienen que tener en mente. En las referencias después se las dejo también. dev.botframework.com Y aquí, eh, bueno, pues prácticamente habla de todo lo que estoy contando, lo del tema de publicar con los canales, cómo hacerlo, ¿de acuerdo? E incluso la arquitectura, ¿vale?, de, de ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿no? O sea, tenemos distintos eh, canales de entrada, input, web, de, dispositivos, hablan con el, eh, con el bot connector, ¿vale? con el bot service que está aquí, con eh, la, la, digamos, el API que lo tenemos alojado en el app service o, o en cualquier otro lugar, y al final, bueno, pues usando servicios de, de Language Understanding, pues puedes saber las, ¿no? las, las intenciones del usuario y al final tomar medidas. ¿no? Hay otras opciones más, como por ejemplo añadir telemetría o algo así, que también es interesante que, y también veremos. Entonces, en la, la parte de documentación <coughs> hay dos tutoriales. Eh, bueno, realmente hay tres, pero vamos a ver los dos. Uno que es crear el, el primer bot en Azure, ¿vale? Como plataforma para alojarlo allí. Y lo segundo es eh, pues, crearlo empezando desde local, ¿vale? Con NodeJS. Entonces, eh, aquí pueden pinchar los dos, vamos a verlo rápidamente sin tener, que, sin tener que leer nada ahí. ¿Vale? Pues esta es el portal de Azure donde... Podemos crear servicios. Si pincho un nuevo, voy a crear un nuevo servicio, voy a poner aquí bot, ¿vale? En, dentro de todos los servicios que hay aquí en Azure. Y me salen tres resultados. Los primeros, que son eh, un bot basado en Azure Function, o sea, un bot serverless, o sea, que no usa nada de alojamiento detrás, sino como, incluso como Amazon Lambda, ¿no? O sea, que tiene, es por, por, por petición. Otro que sería, eh, bueno, usando el web app, que sería una plataforma como servicio, o sea, un, ya un hosting ya dedicado para, para alojar ese bot. O, Incluso, solo no solo, solo usar la parte del conector, ¿vale? La parte del bot la voy a alojar en, en mi CPD porque tiene ciertos requerimientos o incluso en otro proveedor de cloud o lo que fuera, ¿de acuerdo? O sea, eso también, eh, obviamente, es un escenario válido. Bueno, vamos, pues empezamos aquí, por ejemplo, por la, crear un, el más sencillo, que sería un, un bot eh, basado en Serverless. Le ponemos aquí el nombre que queremos ponerle al bot, cualquiera, jsd bot eh, 555. Eh, en qué suscripción eh, lo voy a montar, vamos a ponerlo aquí, y en qué eh, carpeta, ¿no? por así decirlo, de todos los recursos que tengo aquí en Azure, lo voy a meter. Vale, eh, Fíjense, interesante que también tiene un tier gratuito. ¿vale? Ups, no se ve, no sé un segundo a ver. Eh, despliego aquí, vale. El F0, vale. El F0 es un tier gratuito que permite hasta 10.000 mensajes de premium, vale, eh, gratis. Y lo de premium se refiere porque todos los canales como Skype, Facebook, eh, eh, todos los, bueno, eh, Telegram, esos no son premium, esos son gratis también, ¿vale? O sea, realmente son los canales, el de Direct Line y el de Web Chat que como tú puedes personalizar, digamos, el, eso a, a, a tu manera, so, es, esos dos son los canales premium, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el de Alexa, sí un canal premium, porque hemos, eh, porque ya explicaré que hay que usar el, el canal de Direct Line. Entonces, bueno, pues podemos, incluso podemos, lo pongo gratis, eh, lo alojo aquí, eh, y aquí es donde elijo ahora mismo la plantilla, ¿vale? Y aquí puedo elegir. Eh, eh, basado en con qué seca lo quiero hacer con el de C-Sharp o con el de node vale pues selecciono el de node y me previenen como elegir entre cuatro o cinco plantillas de acuerdo hay eh, cinco plantillas que son un bot básico simplemente es un esqueleto que tú le dices algo y él te responde con lo mismo que tú le has dicho un eco vale otro que es un, ya un formulario vale en el que pido cosas a lo mejor le pedir una pizza o algo así otro que es... Eh, Añadido ya con Luis, ya con el tirando de un servicio de este de Language Understanding, o sea que es capaz de hacer análisis sintáctico. Y otro que es el del Q&A, y esto también lo vamos a ver, que es de eh, coger y de tener una base de datos de típico preguntas frecuentes, ¿vale? en la que yo tengo las típicas preguntas y ya las mapeo con respuestas. Y entonces soy capaz de decirme, si, si no adivino la intención que es, pues cojo busco en la base de datos de Q&A, a ver si hay algo por ahí para devolverlo. ¿De acuerdo? Y, y bueno, y después hay otro ejemplo aquí que también que es para el que comentaba, que es el de mensajes proactivos. ¿Vale? Eh, vamos a empezar con, con este de aquí. Si selecciono eh, este de aquí, lo, eh, lo creo. Bueno, le damos aquí a crear. Importante seleccionar la, siempre las ubicaciones en, en Europa ¿vale? por temas de GDPR, etcétera. Yo ya esto lo tenía creado uno aquí y vamos a ver el resultado de esto. Eh, si pinchamos en, esta, eh, en este bot, este es el, el deco, de vale. De hecho, aquí me viene ya en el propio interfaz, pues, para probarlo. ¿Vale? si pongo aquí, por ejemplo, hola. Vale, veremos que eh, automáticamente el bot siempre la primera llamada de un más, porque como funciona sobre función es que si no las llamas se descarga la, ¿no? de, de memoria esto. Vale, si ahora escribo otra vez, hola, ya verán que, que rápidamente me respondo otra vez. ¿Vale? Eh, bueno, lo que sea. no o sea, Este es el típico bot vale que simplemente está. <laughs> vale, Esto hay que darle más funcionalidad ¿no? o sea, para que haga lo, lo que ha hecho el JS de Canarias. Bueno, entonces, eh, lo, lo que podemos continuar es eh, pinchando aquí en build, cogemos y ahora nos podemos cargar esa, esa plantilla, ¿vale? ese código fuente. Pero vamos, voy a explicar ahora otro sabor, ¿vale? Porque ahora esto me lo traigo local y ahora tengo el eh, esto en local. Digo, mira, no, yo quiero empezar ya de entrada empezando local. No, no tengo nada eh, más Azure, quiero empezar a cerrarlo en local. Pero otro sabor es eh, con esto, ¿vale? Con YoMan, eh, Geo, ¿lo conocen? Vale. Y es que soy de programador de C Entonces yo, todo esto para mí es un todo un reto, no se lo crean. <laughs> vale, entonces si yo pongo YoMan eh, y pongo hay una plantilla, ¿vale? Que se llama Bot Builder, eh, ¿vale? Eh, pues... Pues, 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 vamos. Esto funcionaba hace cinco minutos. Vale. Vale, me va a preguntar eh, qué, eh, qué nombre quiero darle al bot. Vale, voy a poner aquí mychatbot2. Eh, eh, voy a poner 25 porque ya no sé cuándo llego. Vale, eh, la, el nombre, que, la descripción que quiero darle por defecto. ¿Qué, eh, ¿Qué lenguaje quiero usar de entrada? Vale, si JavaScript o TypeScript. Vale, por simplificar ahora mismo voy a ponerle JavaScript, nada más que por. Uh, bueno. Y el. Eh, si quiero poner dos de dos plantillas ¿vale? allí tenía cinco aquí tengo dos vale aquí es la de eco que es igual que acabo de mostrar ahora o la de basic que es la que tiene ya luis y cubana vale vamos a poner esta de entrada ¿vale? y decimos que sí y qué es lo que pasa ahora bueno pues empieza el nmp install tal 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 unos 40 segundos eh, me ocurre y ya tengo aquí en la segunda pantalla esto hecho vale o se va a hundir ¿vale? y yo tengo aquí pues lo que se descarga vale ahora qué, qué es lo siguiente pues bueno no qué hago abro con, con code el el proyecto y eh, bueno, pues si se fijan, tengo como, no, les, no les mentí antes, ¿vale? Si se fijan en el, en el index, lo que está haciendo es exponiendo un API, ¿vale? Un API REST, ¿vale? Que cuando llega cualquier mensaje, viene a MyBot turn ¿vale? Pues entonces en el bot, en el onTurn, si tuviera, si pusiera aquí eh, este, esta parada, ¿vale? Pues cualquier cosa que, si yo ejecuto esto, pues debería pararse ahí, ¿no? Vale, vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Me pongo aquí a depurar, ¿vale? Y. Eh, pues abro por aquí, a ver, vamos a cerrar el bot este, close tab, ok. Si abro este de aquí, ¿vale? Eh, si ahora pongo hola, ¿vale? Efectivamente, vemos que aquí ha saltado la depuración y tenemos aquí el bot, bueno, y podemos ir depurando, ¿vale? Pues cada una de, la, de las acciones, ¿vale? Empezamos ya, bueno, pues ya podemos empezar a tocar el bot, a poner aquí código, llamar a cualquier servicio, lo que fuera, ¿vale? Seguir extendiendo esta plantilla. Si, te, si partimos de la, de la otra plantilla, que es mucho más compleja, pues veríamos mucho más, eh, más chicha. De hecho vamos a hacer eso. Vamos a ver entonces ahora vamos a cerrar este bot y lo que vamos a abrir es el, de, el del jcd ¿vale? Este está por aquí, ¿vale? Y eh, en el, tiene más cosas, ¿vale? Ya no solo tiene el index y el bot, sino tiene más cosillas, ¿vale? Que le hemos ido añadiendo como la, la base de datos. Eh, como no estaba tirando no había, había ninguna API, ¿no? De, de, del schedule, pues eh, tenemos por aquí en los datos un XML con, con todos los, ¿vale? Con todas las charlas y Gracias por cada vez que cambiaban ¿no? los ponentes de una charla que me volvían loco <laughs> porque tenía que venir aquí a mano a cambiarlo también pero bueno eh, pero bueno aparte de eso en el en el bot el fichero bot que vimos antes eh, tenemos también si se fijan en la instanciación de dos servicios vale los dos servicios que son el Luis Recognizer y el Quana Maker vale son el que el primer servicio era acuérdense el que coge y traduce de frases vale frases lenguaje natural vale se llama language understanding Intelligent service y es capaz de coger por ejemplo si yo estas son las intenciones que, va, que voy a tratar en mi bot vale que voy a programar en un, en un if vamos a decirlo así ¿vale? si pongo un if si me viene esta intención pues hago esto si me viene esta intención hago esta otra cosa vale yo puedo llegar aquí y este servicio es lo que me va a permitir añadir incluso vale sin tener que tocar código añadir cosas porque por ejemplo oye a qué hora es la presentación de y fíjense que ya esto lo trata como una entidad vale ya está mapeando y si yo por ejemplo, yo podría llegar y esto decir, no, pues mira, esto va a ser otra entidad de tipo lo que fuera. le ¿Vale? Puedo ir mapeando para que cuando ya no solo me venga la intención, sino me venga ya, boom, quién es el que está hablando y entonces yo ya saco en el XML, ¿vale? Y lo pongo en pantalla, ¿vale? O sea, al final lo que estamos mapeando es texto a intenciones y entidades para después yo en el código hacer el switch. Pues este sería el primero de los servicios, ¿vale? Y el segundo de los servicios sería el Quanamaker. Y esto es, como decía, muy sencillo, ¿vale? Si se fijan es eh, parejas de... Preguntas, respuestas, ¿vale? En la que de hecho soporta por más de una pregunta la misma respuesta, ¿vale? Ya, como decía, siempre hay un montón de formas de, de ver cómo la gente, pues, pues pregunta, ¿no? A, a, usa la, eh, cada uno no es igual, ¿no? No nos no pregunta de la misma forma. Entonces aquí vamos añadiendo, pues, por ejemplo, hay parking, ¿dónde puedo aparcar? ¿Dónde dejar el coche? Hay aparcamiento público, bueno, pues, a esta respuesta, ¿vale? O sea, vamos añadiendo de esa forma, así. Cuando hagamos las modificaciones, le decimos aquí guardar y entrenar, ¿vale? Y después venimos aquí, y le damos a publicar. Con eso, si el bot ya está publicado, incluso, esta, es, sin tocar para nada el código, ya está respondiendo a cosas nuevas, ¿vale? o sea, con lo cual es una forma muy fácil y muy sencilla de coger un bot y, ¿no? De cuana de estos y, y hacerlo crecer. Eh, vale, el, bien, entonces el... cuando estaba aquí, vale, enseñar aquí donde estaba el código este de aquí. Entonces, ¿cómo reflejamos esto en código? Si nos vamos a la parte del switch, este, vale. Si se fijan, ¿cuál es la lógica que, que se ha puesto en el bot? Dice, mira, si, eh, dependiendo del intent que me venga de Luis, ¿vale? Mira, si es el de la hora, ¿a qué hora es la sesión? Bueno, pues hago esto, ¿vale? Si es eh, el... ¿Dónde habla el speaker? ¿Dónde sea, bueno, pues si es un carrusel o es una solo, ¿vale? Según el resultado que tenga, pues lo pongo una, una sola carta o pongo un carrusel, ¿vale? La, la forma de presentarlo. Y ya, si no se... O sea, hay, por aquí hay un intent que pone, bueno, el, el, los detalles de la sesión. Y si hay uno que es el none, ¿vale? Que es, pff, mira, yo estoy en Luis no sé lo que es vale lo que me está diciendo o sea comprar pizza yo estoy en Luis no yo he programado aquí solo la parte de, del evento entonces me voy a ir al Cuana a ver si en esa base de datos hay algo adicional de acuerdo esa es un poco la lógica primero buscamos en Luis bueno se, lo pueden hacer de otra forma no pero puede ser una aproximación de acuerdo o sea buscar en Luis primero y si viene por el nonet, buscar en el Cuana de hecho eh, aquí eh, si no encuentran en el Cuana lo que está diciendo es dice, oye lo siento no entendí Potencialmente podremos incluso usar un servicio como Google Search o Bing, eh, no, Bing Search para aumentar, eh, y aumentar esta funcionalidad. Y entonces siempre dar una respuesta, ¿no? diciendo lo que, lo que diga Google. Bueno, pues eh, todo esto igual que antes, lo puedo coger y depurar aquí, empezar la depuración. Y eh, si cojo y hablo, abro el, el bot en, en local también. Creo que lo arranqué antes de esto de aquí, antes de que... un segundo, antes que se abriera en el otro lado. ¿Vale? Sí, ya está. Ahora sí está. ¿Vale? Cierro aquí un segundo. Cierro, cierro. Cierro. Vale. JCD. Ok. No está haciendo caso. Ahora sí. ¿Vale? Ya si se fijan, me está eh, mostrando en local en el emulador, ¿vale? Que está la herramienta de emulador que me va a permitir hacer este, eh, ¿no? Pues depurar en local. Y si pongo, por ejemplo, eh, la, bueno, lo que hicimos antes, ¿no? Lo de la wifi ¿Vale? Si se fijan, por aquí en la derecha se están viendo eh, todas las, las llamadas, ¿vale? Que se están eh, haciendo, ha habido aquí, hemos enviado este mensaje a Wi-Fi, eh, ha, ha venido, ¿no? Una, se ha hecho una request a Luis para saber la intención y en base a ahí, pues, bueno, ha habido un repli, ¿vale? con esta respuesta, ¿de acuerdo? Si se fijan en, incluso en la, en, la, en el detalle de la intención de aquí, podemos ver ¿no? que se, el detalle de. Eh, vamos a ver un segundo, es este. Ah, no, claro. Vale. Obviamente. Eh, ¿Qué pasó? Que aquí el intent ha sido el None, ¿vale? Porque lo de la wifi no estaba metido como... no era parte de, de, del, del conjunto de, de preguntas, ¿no? De, de la base de datos de tal, sino se ha ido al QA. Si yo me voy por aquí y busco otra que fuera, pues por ejemplo, eh, sesión de David, ¿vale? Y vemos el, el resultado por aquí, vemos Luis, perdón, está aquí en este caso, ¿vale? Si se fijan en el detalle, está diciendo mucha más información, ¿vale? Eh, está diciendo que el intent es. Eh, bueno, el tópico, o sea, el, o sea, la charla, con un 96% de probabilidad, eh, la persona sobre la que me está preguntando es David Rodríguez, o sea, fíjense que no está ni siquiera David, soy ya, ya he identificado a esa persona, es David Rodríguez, y, eh, y dónde empieza en el texto, dónde, dónde acaba, ¿vale? Bueno, este tipo de información, ¿vale? Bueno, eh, esto desde el punto de vista de construcción y de incluso de probarlo, ¿vale? Ya hemos cogido, lo hemos, eh, hemos cogido y lo hemos probado en local, en el emulador también lo podemos probar como vimos antes en el web chat, lo sientes, obviamente, vale, si yo tengo esto ahora en local, ¿cómo ahora cojo y pues así lo machaco esto arriba, ¿vale? O lo publico en el, en el bot de arriba. De una forma muy sencilla, bueno, obviamente pueden coger y hacer un web app y hacer una, una API REST, pueden eh, coger y hacer un FTP y subir eh, ¿no? los archivos nuevos a un, 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 un NPM Runbuild, no, bueno, vamos a verlo, ¿Vale? Y lo, y lo suben. Eh, pueden usar integración de eh, despliegue continuo, ¿vale? Con herramientas como... Azure DevOps o lo que era Visual Studio Services, en el caso concreto de cómo lo estamos alojando aquí en Azure App Service, pues tiene eh, lo podemos link, vincular, vale, aquí con el Deployment Center a eh, realmente a varios sitios, vale. Yo cuando lo puedo conectar aquí lo puedo conectar a un repositorio GitHub lo puedo conectar a un repositorio de Bueno Visual Studio Team Services también a una cuenta de OneDrive a una cuenta de Dropbox, o sea, y tener todo el código fuente allí, cada vez que haga una modificación se dispara y se despliega, o sea, con lo cual tenerlo esto en Dropbox, por ejemplo es una, vale, súper simple entonces fíjense que por ejemplo, si yo ahora llego aquí al bot y le pongo eh, aquí, venga, voy a darle parar aquí me voy a jugar y eh, ¿esto lo, ¿por qué lo veo tan pequeño? ¿está grande? ok, vale, voy a ir al final y hay un, obviamente esta, esta. El ejemplo está puesto así a pelo todo esto de ayuda, esto en casa no hay que hacerlo, ¿no? Está claro. Esto han fichero de recursos. Pero eh, voy a poner aquí eh, otro ejemplo que es eh, pues nada. Eh, dos más, bueno, una más y, y acabamos. Una más y acabamos. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hago? Bueno, si ahora pongo aquí, eh, pongo control -ñ. a ver, pongo control ñ, hago eh, un epm room wheel. ¿vale? Para ejecutar, obviamente se, se haga la compilación del, del bot, me genera los .lib y ahora hago pues eh, bueno, pues cojo, hago el commit, ¿vale? eh, Lo subo y pongo, bueno, pues prueba 1, ¿vale? Y ahora hago el, el push, ¿no? Vale, si se fijan aquí abajo, ahora está eh, haciendo el push, está subiendo, ¿vale? Y eh, ahora, cuando termine de subir, ya está. Vale, si nos fuéramos aquí, a, aquí y ahora refrescamos, ¿vale? iremos viendo que en unos segundos aparece ya, empieza a eh, saltar el webhook de Git, de ¿vale? pues esto tiene un, lo, lo hemos puesto en un, en un repositorio Git y lo que está haciendo es, se dispara el webhook y se entera el web app y ah, dice, ah, vale, que hubo una modificación, vale, pues ahora cojo, ahí ven, ya que empieza a traerse la, el deployment, ya saben ven que el check-in mensaje es prueba 1, si pincho aquí y puedo ver incluso el, el log de, de ahora del despliegue, a ver si pincho aquí a ver, a la derecha, muestro los logs, puedo ver el progreso. ¿Vale? Aquí se ven incluso los, los ficheros que se han cambiado, ¿vale? O sea, en el libro, los compilados, etcétera, y de hecho ya dice que está, ¿vale? Eh, o casi. A ver, refresh. No tarda, ahí está, ¿vale? Ya está activo esta, esta, esta historia. Con lo cual, si ahora me voy aquí y escribo simplemente ayuda, ¿vale? Obviamente ahora es la primera vez, arranca otra vez el servicio, la primera vez tardó un, un par de segundos más, pero el... Incluso poder aquí un tener que darle a reenviar. Pero bueno, el, la idea es que, que esto de, 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 de integración continua, ¿no? Con usando esta forma. Vale. Efectivamente. ¿vale? Si se fijan aquí está en la, la ayuda, es justo el código que, que acabo de añadir. ¿Vale? Una forma muy rápida y muy dinámica de pum 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 estar haciendo pruebas. Eh, estoy tocando el bot en Luis y con el QAnA. Y si tuviera que tocar algo de código, pues de una forma muy sencilla y rápida, pues toco y publico. Vale. Bueno, y pues falta eh, las dos partes finales que serían la de conectarlo ahora a otros canales, ¿vale? y empezar con evaluar a ver si eh, cómo está funcionando el bot, ¿de acuerdo? entonces eh, para conectarlo a canales de una forma muy sencilla también a través del portal de, de Azure nos podemos venir aquí en, eh, yendo al bot service, en este caso este de aquí, vamos a, ir a ver el de JCD bot. Eh, hay una sección que pone, si lo ven, pone eh, canales, ¿vale? o sea que más claro imposible. Y de entrada nos va a venir con una serie de, de canales predefinidos, ¿vale? O ya eh, prehechos, ¿vale? Que son, eh, bueno, pues los que están aquí, ¿no? O sea, aparte de los que ya he configurado, que son el de Direct Line, Skype, Telegram, Webchat, eh, otros como Cortana también, Teams, eh, Slack, Twilio. De, de hecho pone Twilio SMS. O ¿Saben que en breve también va a salir Twilio WhatsApp, ¿vale? Como pasará también. Facebook Messenger. Y lo interesante de esto es que obviamente esto va a seguir creciendo, ¿vale? Y si hubiera un canal que no estuviera, si se fijan, el de Alexa no está aquí, siempre podemos usar el de, el, uh, <laughs> el de Direct Line y hacerlo nosotros mismos. ¿vale? Y eso es lo que, bueno, lo que hicimos para el evento también. Había un, hay un repositorio también en GitHub que este se llama Alexa Bridge, ¿vale? que lo coges y te hace, ¿vale? te hace ese bridge. ¿vale? Te, es capaz de convertirte los mensajes de Alexa a voz Framework y de vos Framework a Alexa. ¿Vale? Ese ha sido el truco. Entonces, para añadir un canal, por ejemplo, si quisiéramos añadir soporte aquí a, desde Facebook, simplemente vamos, pinchamos en el canal. Eh, aquí nos está pidiendo los típicos, ¿no? El Facebook eh, App ID, el Secret. ¿Y dónde saco todo esto? Pues cada uno tiene un enlace con paso a paso ¿vale? de cómo hacerlo. ¿vale? ¿Cómo conecto el bot a Facebook Messenger? Pues mira, pues vete aquí, eh, crea la aplicación en Facebook, eh, coges el copia aquí, pega ya, ¿vale? Y en cinco minutos, ¿vale? Ya tenemos el, el, el bot conectado a Facebook. ¿Vale? Bien, y lo tenemos conectado a los canales que queramos. Finalmente, evaluar. ¿vale? Y esta es la parte, como decía, muy importante. O sea que vamos a prestar atención a esta parte. ¿de acuerdo? Hay que añadir telemetría a los bots porque no podemos, o sea, si no tenemos telemetría de lo, cómo está funcionando el bot, la frustración obviamente es máxima cuando dice, oye, ¿estás haciendo el bot? Y dice, no. O, ¿Por qué? Pues, bueno, ¿Es publicidad? No. Al final es que a empezaron a probar y eh, a la tercera, que no te responda, el, el porcentaje de abandono es muy grande. ¿vale? O sea, no es como una web que puedes estar navegando, te puedes, o sea, puedes tener un apoyo visual mucho mayor. En un bot te puedes, eh, puedes tener unos fracasos importantes en ese sentido. ¿no? Entonces el, una forma de instrumentar el, el bot es, por ejemplo, antes vimos aquí en, la, en, en los switch, después de cada intent, ¿vale? Estamos añadiendo dice, mira, eh, bot analytics, logueame el intent, bot, bot analytics, logueame el intent, ¿vale? Y si es un none, o sea, o por ejemplo, si no, dependiendo si lo, si lo encontró o no lo encontró. De hecho, si no encontró nada también lo logueo para para que, que me quede constancia, ¿de acuerdo? Entonces Aquí lo he puesto, en un, por ejemplo, con dos ejemplos ¿vale? de enviar telemetría a servicios. Y eh, aquí lo, lo he puesto con dos servicios. ¿vale? Uno es eh, Application Insights, que sería este de abajo, que es una, un servicio que sirve para instrumentalizar, ¿vale? o sea, para su, empezar a subir telemetría de, a, de cualquier aplicación, no solo de bots. ¿vale? O sea, de cualquier aplicación que tenga móvil, web, servidor, de cliente, de puede empezar, a, siempre hay un SDK, incluso para no sé cuántos más de, más de lenguajes distintos, ¿vale? Eh, no solo JavaScript ni C Sharp, ahí, sino de todo, ¿de acuerdo? Para empezar a enviar telemetría y poder explotarla después arriba, ¿vale? En modo log, y ahora lo vemos. Y después la otra que he usado es Chatbase. ¿Y chat, ¿Alguno conoce Chatbase? ¿Le suena de algo? Vale, pues se lo digo, es el, es el Google Analytics para bots. Y el de hecho es de Google, ¿vale? O sea, Google ha hecho un Google Analytics para bots, para bots y, es, y este es Chatbase. Vamos a ver los dos. Vamos a empezar primero por, eh, por Application Insights. Dentro del mismo portal eh, que vimos antes de Azure, vale, pues tenemos, eh, vale, pues podemos... Eh, ya hemos instrumentalizado el bot, están viendo esto, ¿no? cada, cada vez que hacemos algo están viendo hacia arriba. Eh, podemos ver lo que ha pasado en las últimas 12 horas. Podemos ver errores, eh, requests, vale, pero estos son los típicos, parecen como que son las típicas cosas de, ¿no? de servidor, ¿no? De hosting, de alojamiento. Pero podemos ver, eh, empezar, por ejemplo, por buscar search aquí. Lo que podemos em es mandar eventos, ¿vale? Eventos personalizados. Ya no solo cuando venga una request, sino cuando ocurre un evento. ¿vale? De hecho, mira, cuando alguien habla con el bot, son los bueno, estos, ¿no? Los, los eventos. Yo puedo enviar un evento y enviar el detalle de ese evento. ¿Vale? Eh, si pinchamos y vemos el detalle de ese evento, no me a el código, pero bueno, estará en el GitHub, eh, y veo todo el detalle, ¿vale? Puedo ver eh, a través de, eh, bueno, de dónde vino, eh, obviamente desde de dónde está llegando. Obviamente pone de Irlanda porque el hub de. No, está, lo tengo lo, eh, alojado ahí el bot. Pero después, en los datos personalizados, ¿vale? Nos está viniendo eh, el tipo de evento. Eh, a través de qué canal vino, ¿vale? De. precisamente, viene bueno, Del front y el. Esto fue un fallo. Aquí tiene que haber puesto el, el ID del, del usuario, ¿no? No, no, el, no, el, no, el, no el bot. De hecho, eh, este tipo de eventos, si busco otro que pone. Bueno, vamos a verlo. Una búsqueda detallada, que sería abriendo Analytics. Nos permite hacer una especie de búsqueda como en lenguaje SQL, pero lo que se llama AIQL, que es Application Insights eh, Query Language. Entonces, eh, podemos buscar, por ejemplo. A ver, ¿cuál es esta query? Bueno, esta query es muy fea. Buscar otra más. Eh, la de esta de aquí, ¿no? Custom Events, donde los eventos sean el intent. Vale, esto me permite eh, presentar. No, ¿Los últimos qué? ¿En los últimos cinco minutos? Claro, fui yo mismo. Vale, está bien. Eh, Custom Dimension, puedo ver. Eh, a ver, por aquí tiene que estar. Subo, subo, subo. Uh, direct line. Saludos a todos. Bueno, este no fui yo. ¿Alguien, ¿alguien escribió esto por aquí? Lo hiciste tú, ¿no? Vale, vale. O sea, puesto pues es el... Vale, estamos viendo obviamente... Eh, podemos estar viendo intenciones, incluso el texto, y si falló no, ¿vale? Si... De hecho, a ti te puso seguramente de no entiendo lo que me quieres decir, ¿no? 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 Dijo David también te saludos. Ah, David también te tenía saludos. Ah, vale, vale. Vale, vale. Sí, se fue a los Anderes porque lo pilló por el cuana de la base de datos del cuana. Vale. Esa estaba... Eh, efectivamente, si buscamos aquí... Saludos. Esta, ¿no? Si se fijan, era... Fíjense que tú pusiste saludos a todos, ¿no? Y de darle saludos a David, saludos a David. Bueno, encontró algo parecido, ¿vale? Y entonces te puso, David también te, te envía saludos, ¿vale? O sea, una forma incluso que queda hasta guay, ¿no? O sea, parece de leche, bueno, pues el comportamiento pues queda, queda bien, ¿no? O sea, sale, sale bien la cosa. Bueno, pues eh, esto es una forma de, de analizar y esto te permite, pues, hacer gráficamente, hacer un montón de. No, exportar, eh, hacer. Bueno, un montón de consultas aquí, obviamente. Eh, y después tenemos la otra herramienta que comentaba, que es Chatbase, ¿vale? Que es, como, como, como comentaba, el Google Analytics para, eh, para bots, ¿vale? ¿Y eh, qué tenemos aquí? Pues podemos ver, obviamente, pues, el número de peticiones, usuarios activos que nos están entrando en el bot. Eh, podemos ver eh, las sesiones que se están haciendo. Y una cosa interesante es esta de aquí, ¿no? Que es la forma de optimizar el bot. Pues estamos viendo, es, oye, mira, los mensajes que no se han, ¿no? Que no se han pillado, eh, te los, los colocas en un sitio. Y, de hecho, también te ponen los típicos, esto, ¿no? De flujo de por dónde va yendo no a través de qué intents va viajando el usuario con lo cual podemos hacer un análisis de abandono de por qué se deja de usar un usuario el bot. vale si vemos por ejemplo el del full message eh, el de report y vemos los los not handler, y bueno ahora me saldrá aquí una lista no de, puedo llegar incluso a ver los transcripts y podemos ver pues cosas que ha hecho la gente que ha escrito y que no eh, que el bot no sabía qué responder, ¿no? entonces bueno aquí podemos encontrarnos eh, cosas interesantes vamos a ver Está cargando transcript. Obviamente, como digo, esto es opcional. O sea, cada uno pone aquí, obviamente, lo que sea, ¿no? Bueno, pues pone aquí, eh, bueno, Yui, ¿vale? O sea, está claro que, bueno, aquí a, a, ahora mismo no, seguro. A ver, esto fue, sí, esto es alguien, ¿no? Alguien estuvo hablando de esto por aquí, no sé quién fue. Eh, alguien, bueno, pues, claro, sean, sean un poco respetuosos, como pues pueden salir en pantalla siempre, ¿no? Y ser un poco señalados y tal, ¿vale? siempre hay que guardar la compostura en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, eh, al final lo que, nos, lo, lo que nos va a permitir es ver eh, si nos sale uno de esto en rojo no de handle, ¿vale? Diciendo, ¡niños! pero yo tengo una respuesta para eso. Entonces voy, me voy al cuana detrás y cojo el añado. O retoco el, ¿vale? el, el, el bote en sí. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí era lo que yo quería contar, ¿vale? Eh, de hecho, justito un poquito en tiempo. Aquí les dejo las referencias, yo lo voy a publicar todo esto de todas maneras el, todo el bot en, en GitHub. Va a estar en el repo ahí en GitHub, Inteligia-JS-bot. Eh, está basado de hecho en el bot, en justo en el que está encima, en ¿vale? una versión anterior de, era de Edu y Conference, ¿vale? Eh, donde también pueden bueno, pues, ver otras, otras opciones. Y, y bueno, pues nada, todos los enlaces que le he hecho para, para la sesión. Ahora sí, ya, ¿alguna pregunta? Una Vale, la pregunta la repito para, para la grabación. Si hay posibilidad de conectar con Watson. La respuesta es sí. O sea, antes vimos, eh, expliqué, por ejemplo, lo de Alexa. ¿vale? No hay canal oficial para, para, para Alexa. ¿De acuerdo? Ah, con Watson te refieres a la parte de Luis, ¿no? La, la, ¿Qué eh, que es la parte de...? No, a, la, sí, eh, o sea... a la parte de, de, de entendimiento, ¿no? De Language Understanding. Sí, tú puedes realmente, como lo viste ahí, yo instancié un, un servicio de Luis, yo podría instanciar, de hecho, podría instanciar el de Google, podría instanciar cualquier otro que no fuera el de, el de Luis, ¿vale? O sea que sí. ¿Vale? Pero la parte, cuando hablamos, yo me refiero después a la parte de canal, ¿no? De canal de interfaz final, eh, hay un canal que es el de Direct Line, que se te permite eh, tú personalizar la experiencia, o sea, montarte un bridge con Alexa, ¿vale? Montarte, si Alexa no está como canal, por así decirlo, ahí, ¿no? Eh, eh, a, a día de hoy, en, en todo lo que están ya eh, preconstruidos, pues tú te puedes hacerlo tú, ¿vale? Que al final es lo que está haciendo Microsoft, pues, cada, por cada uno, por, por demanda. Eh, me extraña que, vamos, el de Alexa seguro que estarán en 0, y también, ¿Vale? A ver. Y sabe que soy yo. Vale, eh, la verdad es que lo que sí han guardado bastante, ¿vale? eh, o sea, se ha guardado en el desarrollo de esta plataforma, es el tema de la privacidad. ¿vale? Ha primado muchísimo la privacidad y sobre todo con el tema de GDPR hubo un cambio en la plataforma que, eh, por ejemplo, todos los mensajes que se quedan ahí en, en más de, no duran más de 48 horas en, en caches temporales y cosas de esta. ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemática? Eh, cada, cada, por decirlo, cada conversación, ¿vale? en cada canal... Vale, o sea, puedes decirlo, tienes eh, canal, conversación y user ID. ¿vale? Y, y esa, digamos, esa tri triupla, o ¿no? <laughs> no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, Sería con lo que tú puedes identificar al usuario. Entonces tú dices, pero ese ID normalmente no te va a venir el, el correo electrónico, no te va a venir el nombre. ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, que tú eso lo puedes, dependiendo del canal, y si el canal lo soporta, bueno, por ejemplo, como Facebook, también sabes que ha habido bastante polémica ¿no? con el tema de, de, de la seguridad en Facebook, la, las aplicaciones. Tú tienes que pedirle proactivamente, eh, por así decirlo, los. Eh, ¿Cómo se llama esto? Los. ¡Oh! Se me fue el número ahora. La intención es no, la, los scope, ¿vale? O sea, cuando tú le pides eh, digamos, acceso al usuario y tú, cuando tú pides, publicas la aplicación, te dice: no, este usuario va a acceder, o esta aplicación de bot va a acceder a, a tu perfil, a no sé qué, a tu nombre y a tu correo electrónico. Vale, y, sí, le, y tú puedes si convences a Facebook de que no de que le vas a pedir todo el, el oro en moro y si pasas todas las certificaciones que te va a pedir Facebook a, Facebook a partir de ahora que está bastante difícil le puedes pedir el oro en moro ¿vale? que, pero eh, pero bueno tú al final realmente lo que, También tenemos otra forma, que tú le dices, oye, ¿cómo te llamas? <laughs> te pone el nombre, ¿vale? Eh, ya puedes identificar ¿vale? en tu propia base de datos el, eh, esa historia. También puedes hacer un tema de signings, eh, ¿vale? de, de iniciar sesión. ¿vale? Por ejemplo, tú puedes tener una especie de, eh, usando Azure Active Directory o otro tipo de, ¿no? de servidor de identidad, ¿vale? usarlo y el usuario va sign-in, entonces lo identificas en tu, ¿no? Con un, en tu servidor ¿no? eh, y entonces ya tú lo tienes identificado a esa persona. O confiar eh, en un producto de tercero con, con Identity Server, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál le ¿vale? podrías montar? Eh, ¿Sí? No, no, no. ¿Varia? Vale. Sí, sí, sí lo tiene. Y realmente no es la plataforma. Si te fijas, bueno, si vas ahí, y eh, muy buena pregunta. Ah, bueno, la pregunta es si el número de, no, de, de cards en un carrusel tiene un límite máximo en la plataforma. Más que la plataforma, es del canal, donde lo vayas a renderizar. ¿Vale? O sea, si yo, por ejemplo, en el de web chat, ahí le puse sesiones de track 1 y pff, me la largó en el carrusel todas las que soportaba. De hecho, es que el web chat es un, es un control de web chat que hemos personalizado basándonos en el que venía de Microsoft. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si esa pregunta ahora mismo la hace en Skype, peta, ¿vale? Porque no te deja más de cinco, eh, cinco en el cursor. Entonces tienes que hacer un paginado, ¿vale? Entonces dependiendo del canal, y esas son las cosillas que decía de el 99% de las cosas es, funciona, ¿vale? Hay cosas que a veces decimos, oye, si es Skype, pues entonces me, me cortas aquí y me hace un paginado, ¿vale? Y el paginado es simplemente, eh, le pones un, un botón al final que diga ver más, ¿no? Y entonces, pues te guardas, ¿no?, la posición en la que estabas y le muestras, la, eh, cuando pinches ver más, pues muestras las cinco siguientes. Eh, mm, sobre todo, la, las cosas eh, las, eh, que hay cosas que cuando, a ver, si fuera todo texto, ¿no? En, en toda la plataforma, es todo, es todo, ¿no? el Kuana Maker funciona en todas las plataformas, ¿vale? El tema cuando queremos aprovechar un poco esas ventajas, ¿no? De, de las cards, de las imágenes, del botón, el botón a lo mejor en uno cuando pinchas en vez de enviar el texto, envía el value, o sea. Cosas de ese tipo, ¿no? Pues sí que tienes que al final eh, hacerte tus propias librerías de tal, dependiendo del, del channel ID, renderízame este bon el botón. Ahora, o sea, al final te haces como una especie de rutinas superiores para, para hacerlo. O sea, es como lo estamos haciendo nosotros. Y la última ya, ¿no? Sí. De, 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 de eh, creo que se dio el caso. O sea, si por ejemplo yo digo, dime las charlas de David. Ajá. ¿Ah? Aquí. No, me ha pasado de que me dicen, oye, quiero información sobre Pepito y dice, y te da de Pepito que tú no quieres en esta ocasión tendrías que meterme en la fase de entrenamiento y de preto, ¿no? o de la intención eh, creo que, a ver, había dos Laura a ver, sesiones de Laura O no sea, sé se si habían dos Laura eh, a ver, había ver una Laura Laura, ver, creo que había que había, o Sara, a ver, no había Marta, a ver. Creo que habían... Eh, Marta, ¿no? Hay dos Martas, ¿no? Eh, eh, ¿A qué hora habla Marta? ¿Vale? Ese sería el caso, ¿no? De tu pregunta. O sea, si hay más de... Espérate. De... Uh, bueno, eh, te, te iba a responder, el caso lo tenía resuelto, ¿vale? Simplemente le mando un carrusel con dos resultados lo vale. está en código, vale. está puesto en código. O sea, si cuando renderizaba aquí en el dónde estaba el intent era, eh, ya no sé dónde estoy, aquí en bot, ¿no? Si estaba en el top intent, ¿no? En el top intent, cuando me venía el resultado, si sí era, si el, los datos me viene es mayor que uno, pues lo muestro con un carrusel. Si el, el resultado es uno, pues solo muestro una carta. Y si vale y si no he encontrado ninguna pues no tengo ninguna sesión vale o sea estoy dependiendo del número de, de resultados vale simplemente está eh, bueno pues mostrándolo en un carrusel o mostrando tal pero realmente yo estoy haciendo una query a datos a, a, a al XML y viendo los resultados fácil mayor que sí monta carrusel de no sé por qué no no sale ahora pero vamos que sí lo tenéis contemplado el caso Sí, pero bueno, la, la demanda, por ejemplo, que tenía dos sesiones, si sí, vamos, bueno, lo probamos antes y te. De... El, el ayuda tenía como, como pregunta: sesiones de David. Ah, vale, vale. Es que creo que no sé si había sesiones de cualquier otra persona, me parece que solo no funciona en tu caso. Ah, vale, vale. No, no. sí. Decía de sesiones, y la entidad personal. Ah, y de... sí, 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 sí. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, yo creo que hay que dar. O sea, que muchas gracias. Cualquier cosa. Ahí estamos.